Me quedo con la frase, no se juega con esas cosas, Octavio. Hombre, no. Es que o tienes Alzheimer o Parkinson, lo que no se puede es querer todo. Claro. Es que no, lo jodido es que no es la primera vez que han metido la pata a esta mujer con alguien que estaba enfermo. Y seguimos, en tal que así, y nos toca hablar de... No, espera. Antes de que sigas, quiero decir del invitado que se acaba de ir que es un maleducado, porque esta es la quinta vez que lo entrevisto y ni siquiera se acordaba de mi nombre. Pero Pepa... Perdona, pero cuando habláis yo os escucho, así que no me interrumpáis. Y me parece muy feo que habiéndonos visto en tantas ocasiones, no se acuerde de mi nombre. Tiene Alzheimer. ¿Y qué? Eso no quita que sea un maleducado. Porque ha estado hablando todo el rato y en ningún momento se ha dignado a mirarnos a la cara a ninguno. Es ciego. Ya. Ese no ve lo que no le interesa ver, el comodón. Que esa es otra, que ni se ha levantado para saludarnos. Es paralítico. ¿Ah? ¿Y lo de venir en pijama? Lo han traído del hospital. ¿Y lo de beber durante la entrevista? Era suero. ¿Y lo de irse sin despedirse? Ha muerto en directo. Pues nada. Ahora tenemos excusa para todo. Volvemos después de la publicidad.